Buenas, aquí estamos otra vez con Razi, por si me echabais de menos, cosa que lo dudo. Capítulo 33. Os estaréis preguntando por qué ha empezado el vídeo conmigo cantando cosas extrañas. Pues el motivo es que hoy he pasado 5 horas y media seguidas en un karaoke con Río Juli. Nos hemos metido ahí como locos desde las 2 de la tarde hasta las 8 que nos han echado, bueno, desde las 2 y media más o menos. Y ha sido el día que más he cantado en mi maldita vida. Por eso hoy, mientras vaya grabando el videoblog, puede que me veáis cantando unos segundos. No sora ni todo kumade. Os avisé. Bueno, pues hoy estamos a 13 de febrero. ¿Sabéis lo que significa eso, verdad? Sí, significa que mañana es ese día del amor que todo nipón espera. Con impaciencia para ver si recibe un bonito chocolate de su amada. Chocolate hecho a mano, por supuesto. Un Valentine Chocoreto. Aquí es el Valentine Day, pronunciado en modo nipón. Nos están machacando desde hace semanas con el famoso Chocoreto. Valentine Chocoreto, chocolate de San Valentín. En tiendas, en combinis, compra chocolate, compra. En el centro comercial al que suelo ir han puesto zonas enteras solo de chocolates, de millares de chocolates de todo tipo. Pero la pregunta más importante que nos cierne a todos nosotros es: ¿Razi recibirá chocolate este año? Ya veremos. No sé cómo estarán vuestras tierras por ahí de frías o de calurosas, pero en Japón, en Tokio exactamente últimamente, hace un frío tan sumamente infernal que lleva 2 días nevando. Nevando como si estuviéramos en el mismísimo infierno congelado. Hoy ya ha dejado de nevar ahora, pero seguro que todavía queda bastante nieve. Es más, seguro que hasta puedo hacer una bola de nieve. Con los restos que hay por aquí. Efectivamente, no he tenido que hacer ninguna bola porque ya está hecha. Bueno, ya esto no es nieve, es hielo puro. Adiós. ¡Ay, qué frío! Pues yo creo que podemos ir pasando a secciones, que luego me quedo sin tiempo y me toca correr. Empezando por fricadita de la semana. Esta semana, bueno, primero lo siento, empiezo con One Piece una vez más. Porque, como para todos los que visteis el videoblog la semana pasada, visteis a ese amigo del minuto de fama desde Italia que me dijo que me iba a enviar un bonito manga de One Piece en italiano, que increíblemente ya he recibido. No ha tardado ni una semana en llegar el paquete. Aquí tengo el increíble manga en italiano, que junto con mi manga en indonés que me regaló mi compañero y mi manga en japonés que me compré yo, mi colección de mangas de One Piece de todo el mundo ya consta de 3 tomos. Esto solo es el comienzo de algo que puede ser muy grande algún día en el futuro. O sea que hoy lo comparto con todos vosotros, recordar este momento, 13 de febrero del 2011. Puede que dentro de un año o dos, cuando tenga una colección de millones de tomos de todo el planeta, esto sea gracioso. Por supuesto, si vives en algún país que no sea ni Japón, ni Indonesia, ni Italia. Curiosamente no tengo de España. Si vives en algún país con mangas de One Piece y tienes ganas de hacer un regalito simbólico a Razi, enviármelo por favor. Preguntármelo por email, os doy mi dirección y por supuesto hablaré de él cuando lo reciba y os daré todo mi amor desde aquí. Para Japo Alimento, hoy tampoco tengo nada especialmente interesante, lo tengo hoy todo aquí, o sea que no me tengo que levantar, pero eso no dice, eso no impide
a que os ponga un anuncio. Solo que esta vez no va a ser un anuncio de comida, porque como dije la semana pasada, hay muchos anuncios que anuncia One Piece. La semana pasada vimos uno bonito de gominolas y hoy os quería enseñar uno de coches, porque incluso Nissan es anunciado por One Piece. Bueno, pues como ya habéis visto el anuncio, voy a enseñaros las cositas frikis que os traigo por aquí. Bueno, no sé por qué he dicho frikis, se supone que son comidas, pero sí, son comidas frikis. Por ejemplo, empezando por unos caramelos de Kamen Rider, ¿no? De los Power Rangers nipones, que vienen con regalo de una tarjetita. Me ha tocado la Power Ranger rosa. A mí Kimberly siempre me moló. Y bueno, son caramelos de estos señores. Los hay morados y verdes y yo qué sé, y tienen dibujos diferentes y luchan entre ellos. ¡Ah! ¡Caramelos luchadores! ¡Ñaca, ñaca! Y también os quería enseñar esto, que son una especie de snacks, como de patatas, pero de queso. Pero no de queso y ya está, sino de 51% de queso real. Te comes uno de esto y parece que te estás comiendo un queso de verdad. O un pie, depende de cómo se mire. Pues yo creo que ha llegado el momento de que os lea algo friki, ¿no? Mientras como un poco de queso, siempre termino comiéndome las cosas que anuncio en el videoblog. Da igual que sean las 2 de la mañana, el queso se puede comer a cualquier hora. Vale, vamos allá. Me lo escribieron hace unos días preguntándome algo bastante curioso. Hola Rafi, mira, te escribo es porque tengo una duda. Mira que os he dicho que escribáis como humanos. Quería saber si los japoneses pueden casarse o tener una relación de noviazgo con personas del extranjero, por ejemplo de Venezuela, de Estados Unidos, etc. Si serías tan amable de responder. Pues la verdad es que no estoy muy seguro qué piensas que son los japoneses exactamente, si son una raza de humanos diferentes, genéticamente mejorados por algún ente superior que impide que puedan tener la más mínima relación con una persona de una raza diferente a la suya. Supongo que piensas algo así, pero no, los japoneses claramente pueden relacionarse con personas de todo el mundo. ¿Por qué no van a poder relacionarse con un venezolano? No hay ningún poder oculto, no hay ninguna maldición que si una japonesa y un venezolano se aproximen, una fuerza les explosione el cerebro, ni nada de eso. O sea que puedes estar tranquilo, puedes acercarte a japonesas sin temer que su cerebro explosione. Últimamente, no sé si lo dije ya, pero los minutos de fama se me están acumulando. Al fin os estáis empezando a animar, pero os animáis demasiado. Y ahora no paro de recibir minutos de fama y se me acumulan. O sea que una semana seguida más tenemos minuto de fama. Esta vez de un colega mío de verdad, que se llama Stanis. Es sevillano. Tiene, no me acuerdo cuántos años, pero diría que los que yo, son unos 26. Es un friquicillo, bastante interesante. Y aquí os dejo su vídeo. Disfrutadlo como lo disfruté yo viéndolo. Y gracias, Stanis, por mandárnoslo. Hola, hola, Rafi. Pues nada, que estaba hablando contigo por el Messenger. Precisamente ahora mismo estoy hablando contigo. Y digo, coño, pues si le he dicho que me voy a vestir de Mercadona y le voy a hacer un minutito de fama. Y aquí me tienes, con plaquita incluida. Aunque todavía me quedan un par de horitas para ir a trabajar, así que esto es una pollada que he hecho. Se puede decir pollada en tu blog, ¿no? Y nada, lo único que te quería contar un poquito cómo es la vida en Mercadona como chico hacendado. Que fliparías los viernes y los sábados cuando ves esas hordas de frikis entrando en plan orcos del Señor de los Anillos a comprar alcohol y condones. O sea, es la orgía que se tiene que montar a orillas del río Guadalquivir, tiene que ser bestial, porque todos los viernes, sábados y algunos jueves es brutal. Millones y millones de frikis, es como un salón manga, o sea, Mercadona se transforma en un salón manga, pero con sexo y alcohol, flipante. Así que nada, tío, solo es un minutito y no puedo más, así que ya hablamos y cuídate, ¿vale? Adiós. Hoy vamos a continuar
un poco los kanjis que estudiamos la semana anterior, que eran familiares. Espero que los recordéis, espero que toméis apuntes y esas cosas y estudiéis los kanjis que estudiamos aquí, porque si no estaré perdiendo el tiempo cada semana de mi vida desde hace 33 semanas y no me gusta pensar eso. Bueno, pues los kanjis de la semana anterior eran los de hermanos mayores y menores. Pues hoy vamos a aprender unos kanjis que no sé por qué no los estudiamos antes, la verdad, porque son más comunes aún. Chichi significa padre, papá. Lo sé, todos estáis diciendo, pero no es Otosan. También se lee Otosan, pero solo el kanji se lee chichi. Es curioso que el padre sea el que tenga chichi, pero no ese es el chichi el que estáis pensando. Significa padre. Y madre es jaja. Y también es Okaasan, como habréis visto en cientos de animes, pero el kanji solo se lee jaja. Como si te estuvieras riendo, jajaja. Ja, ja, ja. Pues eso es ser madre. Y vamos a poner también los de abuelo y abuela, que son bastante sencillos. Aquí los tenemos. Supongo que os habéis fijado en algo, ¿verdad? Sí, tienen el kanji de madre y padre también. El de abuelo es sofu y el de abuela es sobo. Eso es todo. ¡Bren! ¡Hostia, cómo duele! Echará, echará, nani ga okitemo kibun. En recomendaciones frikis hoy solo os quiero recordar una cosa, muy rápidamente. Ya ha salido en la PlayStation Store el increíble Plantas contra Zombie. Por supuesto ya lo he pillado, vale 14,90, no es que sea especialmente barato, tiene trofeos, es un vicio. Y es que es imposible parar de jugar a ese juego. No estoy seguro si se puede jugar por red, pero si se puede, echemos unas partidas. Plantas contra zombies. Y después de tanto tiempo, hoy al fin regresa a nuestros hogares esa sección olvidada, Regreso al pasado. Solo que esta vez he pensado traerla con pequeñas novedades. No van a ser vídeos míos del pasado de eventos frikis, sino que vamos a regresar al pasado de Japón, a mis primeros vídeos, esos que me, digamos, alzaron un poco a la fama, dos frikis en Japón. Ahora, en cada capítulo os voy a poner un minutito de uno de esos capítulos, empezando por el capítulo 1 hasta el capítulo 16, que fue el último. O sea que hoy vamos a disfrutar un minutito del capítulo 1 de Dos Frikis en Japón. Recordemos viejos tiempos cuando vine a Japón por primera vez hace ya 5 años. ¡Ay! Falta gato lindo. Lindo japonés. Me siento tu universitario aquí, me falta el cuaderno. Estamos en la Todai. Por el paso de bici. Ya. Sí, pero tenemos que llegar al punto importante. Esto de momento realmente no se ve nada. Bueno, el primer intento de contacto con Todai ha sido un poco fracaso, pero realmente lo suponíamos. O sea que volveremos nosotros solos y sabremos lo que es la vida. Nuestros primeros pasos por libre en Japón. Somos libertos, amigo. Estamos liberados ahora mismo del grupo de 60. No, no nos habla a nosotros. Yo he supuesto que no. Oh, hostia. Me da que voy a grabar a estas japonesitas. Yo lo siento. Mis primeras tres japonesitas. Qué joven e inexperto era en aquellos tiempos, ¿eh? Pero cómo mola recordarlo. Bueno, yo creo que ya me he pasado una vez más grabándoos, o sea que voy a hacer una despedida en modo rápido. No sé si cantaros algo antes de irme. No, porque no se me ocurre nada, o sea que ya seguro que me habéis escuchado cantar demasiadas paridas a lo largo de este vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado y nos veremos en el capítulo 34 si no llega un asesino y me descuartiza o si mañana recibo un chocolate envenenado. Si no es así, nos vemos en el capítulo 34. Matarai su piro. Joder, no sé cómo explicarlo, coño. Hostia, puta mierda, coño. Después de tanto tiempo, regresa definitivamente. Joder. Pues Chocoreto. Valentine Chocoreto. Joder. ¿Estamos a 13 de enero? No, estamos de febrero. La cagué.